Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo ya llegamos a... Primero que todo, antes de ir a la isla del bosque, fuimos por una botella extra que estaba en un submarino gracias a la pista de... un Luis Escamas que estaba en la isla Triángulo del Este. Y sí, voy a ver si... Si por algún casual se puede poner el orbe de Din en una estatua. En la isla Bomba estaba un submarino que... En donde tenía guardada una botella vacía. Pero antes tenía que vencer a los Bokoblins. Y al fin llegamos a la isla del bosque. Aunque no encontramos a Luis Escamas de la isla del bosque. Debido a una cinemática. Y sin más que decir, continuamos. Y sí, estamos ahí. Bueno. Mejor aprovecho. Antes que nada voy a irme a la... Sí, esta vez sí me acordé de la melodía del viento. Y sí, voy a experimentar una cosa. Antes de irme antes de dirigirme... Antes de dirigirme a la isla, al bosque. Antes de dirigirme al bosque, voy a irme primero a la isla Triángulo del... Este. Y como ven, ya está haciendo un buen sol. Y sí, ya estamos en la isla Triángulo. Bueno, ese es el destino a donde nos dirigimos. Ah, aquí tenemos una... Una vaina de esas. Uy, bueno, démoslo ahí. Bueno, en total ya estamos llenos. Total, ya estamos llenos. Ups, vaya fail. Sin querer queriendo le eché leche, lo que sería el cebo, sin querer queriendo. Ahí está la isla bomba y pasaremos de la isla bomba a la isla. Sí, efectivamente es la isla bomba. Y sí. Y ahora vámonos a la isla Triángulo del Este. Solo es cuestión de probar. Nada más. Sé que me estoy desviando. Ah, y unos remolinos ahí fastidiosos. Que me pueden llevar a cualquier sitio. Sí. Y sí, ya estamos cerca de la isla del Triángulo del Este. Y sí, llegamos y vámonos a bajar. Y vamos a ir a esa estatua extraña. La última vez no lo hice porque, bueno, tenía pensado ir por la botella. Vamos a probar. Nada más. No, no se puede hacer nada. Así que, bueno.
Solamente que era cuestión de intentarlo. Bueno, al menos lo intenté. Y ahora sí estoy perdido. Qué bien, Jonathan. Sí que te pierdes. Y ahora sí. Nos dirigimos. Y listo. Y ahora sí. Vámonos. Sí, solamente quería explorar por ahí. Al sur. A la isla del bosque. Sí, solamente quería explorar. Quería saber si se puede colocar el orbe de Din en esa estatua o no. Y resulta que necesito. Que necesito. Tener todos los orbes. Simplemente me dio curiosidad. Me encanta saltar. Y ahora sí, a buscar a Luis Escamas de la Isla del Bosque antes de continuar. Literalmente el viaje nos vamos a donde nos lleve el viento, literalmente. Y aquí está el submarino donde obtuve lo que sería la botella vacía. Y hay unos mástiles de mar de sospechosos y todo, pero paso de ellos. Voy a dirigirme a la isla del bosque y ya está. Vamos a buscar a Luis Escamas primero que todo. Y listo, ya está de noche. Y llegamos a la isla del bosque a buscar a Luis Escamas. Ah, en el anterior. Ah, ya lo encontré. Ese pequeño chapoteo no me engaña. No me engaña. Ahí es donde está Luis Escamas. Y hora de poner cebo. Ahora. Ah, y un cofre. Bueno. Yo diría que habría un cofre de tesoro, pero como no tengo espacio para más rupias. ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me diga más. ¿Quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé información, verdad? Vale, abre la carta náutica. Aquí ya voy. Y tenemos la isla del bosque. Es de lujo, es bueno tener información de vez en cuando. Un poco al norte de esta isla, he visto a un mercader ambulante grande como una casa. ¿Qué rayo estará haciendo en una isla de mala muerte? Mira, si sí hay gente rara en el mundo. Eso es todo. Si quieres que te di lo diga otra vez, tendrás que tirar más cebo. Con el estómago vacío, enseguida pierdo la memoria, ¿sabes? ¡Hasta otra! Bueno, ya llegamos a la isla del bosque de todas maneras. Y ahora sí. Vaya fail. Y llegamos. Y a desembarcar. Bueno, no es el. No soy muy bueno atracando en sitios, pero. Pero se hace lo que se puede. Subimos y vámonos
preparándonos para robar a esas plantas. Para tener semilla boco de boco baba. Y otra semilla boco baba. Y recibimos una paliza. Ups, ¿pero qué? Me metí directamente en la boca de esa planta. Ahí lo tienes. ¡Wow! ¡Qué buen combo! Y ahora sí. Uf, tengo que apuntar mejor. Mucho mejor. Apuntar mejor, mucho mejor. Y luego, cuando ya vacíe mis bolsillos, cuando ya tenga espacio. Querías mi atención, ¿no? Pues acá, aquí la tienes. Wow, se desinfla con sus proyectiles. Bueno, saberlo. Uy, vaya puntería que me gasto. Bueno, es una pena dejar una esfera ahí. Bueno, me da corazones, que es lo que más quiero en el mundo. Y ahora sí. A ver si con, en esa dirección... Sí, realmente hay que apuntar. Realmente había que apuntar, nada más. Sube, sube. Bueno, no importa en qué lado de. Da igual. Ah, estamos columpiando a la luz de la luna. Y llegamos. No sé, bueno, aunque me hubiera encantado curiosear. Pero bueno. Ya en ese bosque... Ya le quitamos esos bichos de encima del árbol Deku que lo estaban fastidiando. Y sí, vamos a ver. Y en la copa del árbol Deku está la hoja Deku, que por supuesto voy a ir por ella. Y listo. Apuntando. ¡Fuego! Apuntando. Todavía no. Fuego. Eso me recuerda a Link Deku en Majora's Mask. Wow. No era aquí, era allá. Bueno. Bueno, es saberlo. Vamos a hablar con el Kolok. Muy bien, señor guerrero. Siga subiendo y allí, así, y pronto llegará. Si salta en la dirección equivocada, no toque el joystick y podrás entrar en la Bui Baba. Así que se llaman, así se llaman esas cosas. Bueno, es saberlo. Uy, pero ¿dónde, en dónde podría estar el Bui Baba más cercano? ¿Podré llegar aquí? Lo mejor será averiguarlo. ¡Uy! Recibimos daño. Bueno. Entonces hay que buscar una manera. Si no se puede El bosque prohibido antes era nuestro hogar. Un lugar pacífico. Ahí dentro de estar nuestras casas. De entonces.
eran tan hermosas como aquella enorme flor. ¿Conoces esta flor? Se llama buibá. Colóquese frente a ella y salten dentro con bla bla bla, las buibas. Entonces, ahora, uy, vaya puntería que tengo. A este paso, probemos a ver si aquí se puede. Ah, no. Se las atraviesa. Y listo, entramos. Y listo. Uy. ¿En qué dirección tendré que apuntar? Bueno. Y listo. ¿Dónde podré apuntar para...? Bueno, o de pronto usando esto. Ah, claro. ¿Cómo no pude darme cuenta? ¿Cómo no pude darme cuenta de esto? Hay veces que soy despistado en estos sentidos. Y listo, entramos. Entramos y listo. Ahora. Y listo. Listo, era pues. Y listo. Y listo, ya. Entramos a esta flor. Y tenemos la hoja color. Y sí, mira que brilla. Brilla que da gusto. Y tenemos la hoja de Q. Y listo, consume poder mágico. Señor guerrero, por aquí. Vuelve hasta aquí con la hoja mágica, con la hoja de Q. Pero antes tengo que asignarla, por supuesto. Por supuesto. Vaya puntería que tengo. Y listo. Hay que estar en pleno vuelo. Y listo, llegamos. Maravilloso, señor guerrero. Ya ha dominado usted el arte de volar con la hoja de Q. La pena es que, como el señor guerrero es más pesado que nosotros, no puede mantenerse mucho tiempo en el aire. Esta salida conducirá al bosque prohibido donde ha caído Macore. Rescátale, por favor. Y listo, ya rellenamos poder mágico y entramos por aquí. Listo. Vamos a volar en dirección al viento. Vamos a hablar con ese de Coloc. Enhorabuena, señor guerrero. Has conseguido la hoja de Q. En esta isla de apariencia siniestra se encuentra el bosque prohibido, el lugar donde ha caído Macore. Deberá lanzarse con la hoja de Q para llegar a la entrada. Recuerde que la hoja de Q se mueve a merced del viento. Si no sopla el viento apropiado, caerá en el mar antes de llegar allí. Ojalá sople el viento justo para volar allí. De eso ya me encargo.
Y sí, me lo memoricé, ya me lo memoricé y listo. Vamos al suroeste. Y listo, vámonos. Volando, 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 volando. Y listo, llegamos. Listo. Bravo, señor guerrero, ya domina usted el arte de volar con la hoja de Q, ¿verdad? Antes de nada, antes que nada, corte la maleza que crece en esta isla y recupere el poder mágico. La entrada al bosque prohibido está en un lugar más elevado de esa isla. En estos casos hay que utilizar las corrientes ascendentes. Puedes verlas, señor guerrero. Las corrientes ascendentes de esta zona se mueven rápido. Deberá saltar en el momento justo para cruzarse en la corriente ascendente. Por supuesto, para hacerlo tendrá que esperar que sople el viento favorable. Bueno, antes que nada, a recargar se ha dicho. Bueno, poder mágico es lo que más necesito. Bueno, vida no tampoco esté mal. Más poder mágico. Perfecto. Y listo, nos vamos. Ahora sí. A ver si me lo memorizo bien. ¿Por qué dirección ir? Y listo. Bueno. Bueno, no apunté bien. Es cuestión de prueba. Es cuestión de probar. Y listo. Vamos al norte. Vamos a probar el noreste. Bueno. Podría decirse. Ah, vamos a probar en el este. Si es en el este o en el no noreste. Probemos a ver. Ahora. Listo. Uy. Mala suerte. Uy. Bueno. Si hay que caer en el mar, que hay que hacerlo. Por suerte nos queda ahí. Listo. El ataque giratorio. Vamos al noreste. Y sí, resulta que sí es en el noreste. Y hay que esperar a que el tornado llegue. Y en 3, 2, 1, adelante. Y lista la corriente ascendente. A ver si llego, alcanzo a llegar. No. Nope. Otro fail de mi parte. No ha llegado, así que mejor espero un poquito más. Y listo. Hay que tener paciencia. Se supone que mo se movería rápido, pero no. Y listo. ¿Has notado que los colocs se suenan como maracas? Y listo, llegamos. Uy. Vaya puntería la que tengo. Ya sé. En lugar de ir a donde está el tornado, voy así. Me voy a... Ahora sí. Hay que esperar el tornado este.
Ah, no, ese no es viento favorable, así que vámonos con el norte. Probemos con el norte. Momento. Noroeste. Ahora sí, esa es otra cosa. Y ahora sí, a saltar. Ah, ya veo lo que pasaba. Sí, ya vi lo que pasó. Que no le di... Oh. ¿Pero qué? Ah, claro, me faltó recarga. Sí, soplaba viento favorable, pero el problema era la recarga. Que me faltaba recarga. Un fail mío. Un fail de mi parte. Era al noroeste. Y vámonos esperando. Ahora. Y esperando al que llegue el tornado. Tornado a mí. Y listo. Esquivamos estas mandrágoras. What? ¿Pero qué? Estas mandrágoras no me van a dejar pasar. Ah, claro. Antes que nada, recargar. Ahora. Listo. Y vámonos volando. Y listo. ¡Ole! 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 Y ahora sí, al fin. Y listo, entramos. Bueno, pero antes que nada. Y listo. Y tenemos la pluma dorada. Muchachas con alas. Se refiere a las ornis. Y listo, llegamos. Y llegó el momento de despedirme. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo al horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarle saludos a Josué Studio, Elucio X, Deku1200, Garby 7 Nena, Marco Jugador, Jugador Potente, Daniela Gamer, Matsuyun Gamer, Video Full Joe y Temajo Catastorm. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!